Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de Decoic.com y en este vídeo te voy a enseñar 6 herramientas imprescindibles que yo utilizo para que puedas completar tus proyectos de electrónica. Pues nada, estamos aquí otra vez y estaba yo tan tranquilo con lo mío cuando me dije yo, oye, pues coño. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar y estoy aquí otra vez y bienvenido a este vídeo donde voy a presentarte 6 herramientas que yo utilizo, que a mí me parecen imprescindibles y que son absolutamente necesarias para hacer proyectos de electrónica, plaquitas, cableados y cosas así. No estamos hablando de fontanería, ni jardinería, ni soldar con TIG. Simplemente son 6 herramientas que a mí me parecen imprescindibles para completar prácticamente cualquier proyecto de electrónica. No quiere decir eso, por supuesto, que son las mejores, sino las que yo utilizo, a mí me resultan y bueno, yo creo que son absolutamente imprescindibles. Y además, si te quedas hasta el final de este vídeo, te voy a enseñar una herramienta extra que es absolutamente maravillosa, yo no puedo estar sin ella y que si la usas tú también cambiará tu vida. Así que no esperemos más, vamos a empezar directamente en el meollo por la primera herramienta. La primera herramienta es la cosa más sencilla que te puedes tirar a la cara. Básicamente son destornilladores. Necesitas destornilladores prácticamente para cualquier cosa, pero es importante que elijas destornilladores que encajen dentro de las aplicaciones que tú haces. No es lo mismo tener destornilladores muy grandes como muy pequeños, o tener una combinación de las dos cosas. Obviamente en este vídeo te estoy hablando de proyectos electrónicos, entonces lo más probable es que sean destornilladores relativamente pequeños. Además, destornilladores de este tamaño suelen ser bastante económicos, pero siempre tienes que tener en cuenta que tengas destornilladores adecuados para el proyecto que estás haciendo. Tienes que saber que no es lo mismo, lógicamente, pues atornillar un tornillo pequeñito de una caja de algún aparato, como que tengas que atornillar, pues yo que sé, un tornillo de métrica 10 de un soporte de una parabólica. Lógicamente, pues no es lo mismo. Yo uso básicamente tornillería casi siempre de métrica 3 y métrica 4. De hecho, la que más utilizo es métrica 3. Son básicamente de métrica 3, la gran mayoría. Es interesante, por supuesto, siempre tener destornilladores planos de distintas dimensiones y destornilladores de estrella, también llamados Phillips. Son destornilladores que normalmente suelen ser bastante económicos y que puedes comprar, por ejemplo, pues en packs de 5, de 6 o de 10. Y esto es como todo. Lógicamente, puedes comprar un pack a lo mejor de 5 o 6 destornilladores por, yo que sé, pues 10 o 15 euros y luego tienes destornilladores un poco más avanzados, que son más duraderos también, que a lo mejor un solo destornillador te podría valer ese mismo precio. Todo depende un poco de lo que quieras gastar o lo que quieras invertir en tus herramientas, eso es como todo. Luego no está de más tampoco tener destornilladores o llaves hexagonales, porque bueno, no es una cosa que use habitualmente, pero bueno, por ejemplo en alguna impresora o alguna cosa, pues sí que uso ese tipo de tornillos, así que bueno, lo ideal sería tener destornilladores más o menos de métrica 3, métrica 4, planos, de estrella y alguna llave hexagonal, y con eso puedes atacar prácticamente cualquier cosa. Esto es obviamente lo más básico que puedas tener. Tienes que tener destornilladores, siempre vas a abrir una caja, tener que atornillar alguna cosa, abrir algún aparato. Eso es una cosa absolutamente básica que es imprescindible. Así que sin más, pasamos directamente a la segunda herramienta imprescindible. La segunda herramienta que yo creo es imprescindible son pinzas cortantes y alicates. Y también pasa exactamente lo mismo que con los destornilladores. Puedes tener un set de estos que vienen pues 40.000 por 20 euros o pillarte unos de calidad y tener un poco, pues, un poco de todo. Yo normalmente suelo utilizar un tamaño relativamente pequeño, aunque tengo algunos alicates de mayor tamaño. A mí me gusta tener un poco de variedad. Por ejemplo, alicates de punta plana, de punta rugosa o incluso alicates que son bastante cómodos, que son de punta larga y que sirven pues muchas veces para agarrar cosas o llegar a sitios donde a lo mejor no son tan accesibles y son bastante cómodos, la verdad. Son pequeñitos, tampoco ocupan mucho sitio, que como ya sabéis, yo aquí tampoco tengo demasiado sitio, así que procuro que las cosas pues no me ocupen demasiado espacio y las pinzas cortantes y eso pues las puedes guardar en un cajón sin mayor problema. Luego no está de más que tengas pues un par de alicates grandes por si tienes que hacer fuerza en algo o lo que sea y apoyarlo un poco con los pequeñitos. Yo suelo usar bastante los pequeñitos, las pinzas cortantes para cortar algún cable, alguna cosilla, y bueno, pues funcionan y hacen lo que tienen que hacer. Bueno, yo creo que de momento vamos muy bien, así que pasemos directamente a la tercera herramienta imprescindible. La tercera herramienta que creo realmente imprescindible es un pelacables.
Sí, sí, un pelacables. Puede parecer una tontería, pero ahora que hablamos de las pinzas cortantes y los alicates, realmente puedes pelar cables con alicates o unos cortantes. Pero cuando te ves ahí en un embrollo de un proyecto con bastante cableado y tienes que repetir ese proceso de andar pinzando el cable y tirando con el alicate, pues aunque sea factible hacerlo así, realmente no es ni cómodo, ni práctico, ni eficiente. Y en ese aspecto, un pelacables te puede salvar bastante el culo. Además, no es que sean demasiado caros. Los hay de varios tamaños, varias formas y modelos. Tienes los sencillos de todo, que tienen así una boca, así una un poco rara, que son extremadamente económicos, pero yo, como suele ser un poquito sibarita con las herramientas, porque sí, me gustan las herramientas, me gustan bastante, soy bastante aficionado a tener así cosas pues de buena calidad para que me duren tiempo, yo tengo uno pues relativamente bueno que me permite pues ajustarlo para varios diámetros de cables y bueno, pues tiene también un cortante por debajo, está bastante bajo la verdad, aunque tengo también otros pues más sencillos y bueno, pues como los guardo todos en el mismo sitio, en el mismo cajón, pues la verdad es que según lo que esté haciendo pues puedo usar uno u otro, ¿no? Lo que sí es cierto que cuando sé que voy a cambiar bastante suelo coger el de mejor calidad, pero por ejemplo si estoy enredado con una cosa y solo tengo que pelar un cable o lo que sea, algo rápido, pues prácticamente cojo el que más tenga a mano. Yo te recomiendo que si aún no tienes uno y estás pensando en comprar un pelacables, te recomiendo que gastes un poquito más y que compres uno de buena calidad, porque los que son así pues más económicos o más ruines, ya al usarlo ya notas que no funcionan bien, que no pelan bien el cable, que no queda bien en su sitio y además con el tiempo se degradan muchísimo y al final pues en vez de cortar cables pues estás machacando cables y nunca sale nada bien. Así que es mejor gastarte siempre un poquito más y aparte pues duran muchísimo y siempre es una buena inversión tener una buena herramienta de calidad. Bueno, ahora que tenemos destornilladores, pinzas cortantes, alicates y un buen pelacables, pasemos directamente a la cuarta herramienta imprescindible. Bueno, ahora sí que sí, la cuarta herramienta es una cosa que tienes que tener o sí si estás trabajando con proyectos de electrónica, con plaquitas, con arduinos, con cables y con cosas que nos incumben en este canal. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al rey del taller, que es el soldador. Aunque no te guste, aunque no sepas, aunque te dé repelús, llegará un momento donde tendrás que soldar. Y para eso necesitas un buen soldador. Y en este punto hay para todos los gustos. Yo no voy a andar con rodeos. Lo primero que te voy a decir es que te gastes la pasta en un soldador bueno. Lo peor que puedes hacer es tener un soldador malo, que sobre todo si no tienes experiencia soldando, lo único que va a hacer es frustrarte. Los soldadores así muy baratos o malos directamente no van a tener una buena punta, no van a funcionar bien, no van a alcanzar una temperatura correcta para fundir un estaño pues normal, y lo único que va a hacer es enredarte, y si además no sabes pues es un cúmulo de problemas que quieres evitar. Así que yo te insisto, si realmente estás aprendiendo a soldar o estás pensando en comprar un soldador, que te gastes la pasta porque realmente te va a valer la pena. Los soldadores de estaño se pueden clasificar en dos tipos diferentes. Existe por un lado los soldadores normales de corriente de toda la vida, que los enchufas a la pared y funcionan, y luego por otro lado están las estaciones de soldadura. No es que uno sea mejor que el otro, tú simplemente tienes que utilizar el que mejor te venga para el tipo de proyecto que estás haciendo. Obviamente estoy hablando de un soldador de estaño, no estamos hablando de soldar con TIG ni soldar tubos de fontanería, me estoy refiriendo a un soldador para soldar placas de circuito impreso, cables y cosas pues pequeñas y delicadas. Cada uno tiene sus pros y sus contras, si puedes tener los dos mejor, pero realmente tampoco es necesario. Los soldadores normales de corriente que enchufas y funciona suelen ser bastante sencillos, simplemente pues eso, los conectas a la corriente y después de unos minutos pues los tienes caliente. Es así de sencillo, simplemente ahí dependes un poco de la marca, el modelo, la potencia que pueda tener y pues el tipo de punta que pueda tener también, que pueda ser buena o mala o ya sabes lo que opino yo de estas cosas. ¡Que te gastes la pasta, que vale la pena! Yo aquí no voy a entrar en marcas, en modelos, en historias de decir una cosa o la otra, sino que cualquier persona que conozca un poco el tema y que haya soldado más de una vez en su vida te va a recomendar un modelo que es absolutamente eterno y que es muy económico, que es el clásico JBC de 30 vatios. Ese soldador es absolutamente inmortal. O sea, yo el mío lo tengo desde hace pues no sé ya cuánta pila de años, ya no recuerdo ni cuándo lo he comprado, sigue funcionando, creo que le he cambiado como dos o tres puntas simplemente, y eso es un todoterreno. Eso puedes ponerte como quieras, eso no se fastidia, eso es la hostia. Me tiene caído el suelo, lo tengo llevado por ahí adelante a arreglar cosas, le tengo dejado la punta hecho mierda sin limpiar y nada. Vamos, un espectáculo. La verdad es que ese soldador, yo no sé si la marca gana dinero con ello, porque la verdad es que te vende uno y te dura 20 años, pero bueno, es una marca y modelo en concreto del JBC de 30 vatios, que realmente, pues si te lo puedes permitir, que tampoco es muy caro,
te recomiendo encarecidamente que tengas uno. Luego están las estaciones de soldadura, que obviamente pues son para tener aquí en tu taller, en un sitio más fijo, y que puedes usar de la misma manera que un soldador normal y convencional, pero que está diseñado más bien para estar en un sitio fijo. Estaciones de soldadura hay un millón de modelos. La verdad es que depende un poco de gustos, marcas, es como todo. Lo bueno que tienen las estaciones de soldadura, a no ser que sea de las malas malísimas, es que suelen tener como mínimo un control de temperatura. Y eso está bastante bien, porque te puedes adecuar a distintos tipos de estaño o distintos tipos de circuitos. Hay circuitos que necesitan más temperatura para soldar que otros, o circuitos que son mucho más delicados y tienes que bajar un poquito la temperatura. Y eso es una opción interesante a tener en cuenta cuando tienes una estación de soldadura. Las hay más grandes, más pequeñas, hay un poco de todo. Hay incluso estaciones combinadas que tienen un soldador de punta fina y luego también tienen a lo mejor un soldador más grande o más bruto, o incluso con aspirador. Bueno, tienen distintas paranoias que puedes usar o no, pero como mínimo, si te vas por una estación fija de soldadura, como mínimo mirad de que tenga un control de temperatura que llegue pues entre 300 y 400 grados, que es más que suficiente para la mayoría de aplicaciones. Existen también otros modelos que funcionan a gas o incluso a pilas. De hecho, hace muy poquito hice un vídeo que puedes ver aquí en las etiquetas, donde hablaba precisamente de un soldador a pilas, que puede ser una opción en caso de que sea una cosa puntual. Pero bueno, digamos que con un soldador normal de corriente y una estación de soldadura, combinando los dos, pues prácticamente puedes soldar prácticamente cualquier cosa. Y por supuesto que tengas un estaño como la gente, pues una cosa buena también. Y siempre mejor sin plomo, porque oye, el plomo no es bueno para nadie y no te interesa soldar con plomo. Así que nada, un buen soldador, elijas el modelo que elijas, un poco de estaño y con eso prácticamente puedes hacer lo que quieras, desde montajes desde cero, como reparaciones o eso, lo que quieras. Bueno, y así en tiempo de nada hemos llegado a la quinta y última herramienta imprescindible. Así que te recuerdo que si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte a este canal con el botón de aquí abajo y dejarme un like si te está gustando esta guía de herramientas. Y además, si te quedas hasta el final, te voy a enseñar una herramienta extra que te va a cambiar la vida. A mí me encanta y también es imprescindible de tener en tu taller. Así que rueden los tambores, vamos a la quinta herramienta imprescindible. La quinta herramienta es algo que, si te lo tomas un poco en serio, hay que tener o sí o sí. Y me estoy refiriendo a un polímetro. Un polímetro, también llamado multímetro, sirve básicamente para medir como mínimo voltajes y amperajes. Lo que viene siendo cuántos voltios tiene un circuito o cuánto consume en amperios. Y normalmente, a muy malo que sea, también te suele medir resistencia. Es una cosa que tienes que tener o sí o sí. Siempre vas a tener que medir el voltaje de entrada a un circuito, cuánto consume, y usando la función de resistencia también vas a poder medir, por supuesto, valores de resistencia sin tener que andar mirando pues los valores en los colorcitos, pero también vas a poder medir continuidad. Eso, por supuesto, es absolutamente imprescindible si quieres mirar pues si un cable está bien, por ejemplo, no está cortado, o un circuito tiene una pista bien o mal. Eso se hace todo con el test de continuidad. Algunos polímetros tienen una función específica para eso, algunos pitan, a otros no pitan. Yo prefiero que piten, porque así lo tienes que estar atendiendo a la pantalla, pero bueno, que si mide resistencia ya puedes hacer un test de continuidad. Así que eso, como mínimo, voltaje, amperaje y resistencia. Luego, todo lo que tenga mayores ya es extra. Hay algunos que miden impedancia o incluso que miden hasta transistores y condensadores. A mí esas funciones no me parecen imprescindibles, pero bueno, si las tiene, pues mejor que mejor. Estoy pasando por alto que existen modelos analógicos y modelos digitales, y los dos también tienen sus pros y sus contras, pero bueno, que hoy en día lo normal es coger uno digital. Bueno, así que aquí tenemos mis 5 herramientas que yo considero imprescindibles que tú tengas en tu taller para que puedas hacer cualquier proyecto. Y como sois la hostia y habéis llegado tan lejos y os habéis quedado hasta aquí en este vídeo, os voy a revelar la sexta herramienta imprescindible, clave, necesaria, épica, que te va a cambiar la vida, que yo tengo siempre a mano, muchas veces la salsa secreta de cualquier diseño. Pero antes te voy a pedir una cosa: suscríbete, que es gratis, y tienes aquí un botón abajo que pone aquí suscríbete, bien gordo. Y además, si dejas un like, ayudas al canal y eso siempre se agradece. Así que sin más misterio, vamos directamente a la séptima y última herramienta imprescindible. La séptima herramienta imprescindible que tienes que tener para que cambie tu vida para siempre es un calibre. Sí, sí, puede parecer una tontería, pero un calibre te va a ayudar a ser más eficiente y sobre todo más rápido cuando estás diseñando algo mecánico.
porque lo más probable es que tengas, como yo, alguna impresora 3D y hagas tus cajitas y tus piezas. Pero no solo eso, te vale para cuando tienes un tornillo y simplemente pues quieres saber su métrica, lo puedes usar para ver su diámetro. O estás imprimiendo una caja tan contento y quieres comprobar que las medidas son correctas. O por ejemplo has desarrollado una plaquita y le quieres hacer una caja, es muchísimo más cómodo tener siempre un calibre a mano, medir la placa y directamente diseñas en CAD pues una caja o la pieza que tengas que diseñar. Por supuesto, en el caso donde estés haciendo la caja de una placa electrónica, por ejemplo, tú imagínate que coges un Arduino Uno. Pues bueno, por un lado te puedes ir directamente a la web y buscar pues las dimensiones y dónde están los agujeros y ya está. Pero realmente es muchísimo más rápido coger la placa en tu mano, medir con el calibre y saber exactamente dónde están las cosas. Puede parecer algo bastante obvio, yo lo uso constantemente. Cuando estoy diseñando algo en CAD, pues ya sea una caja, ya sea un agujero o lo que sea, cojo la pieza, la mido con el calibre y realmente es mucho más fácil y sobre todo mucho más rápido, con lo cual es más eficiente y acabas antes. Aquí pasa como todo, también hay un montón de marcas y modelos, yo por supuesto te voy a recomendar que compres uno bueno. En cualquier caso, pues tienes los analógicos o los mecánicos o digamos los de toda la vida y tienes los digitales. Aquí pasa exactamente lo mismo, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente tienes que usar el que mejor te convenga y el que más cómodo te sea de usar. Si a ti te gusta usar uno mecánico porque te encuentras cómodo con él, pues ole, tienes que ir mirando las rayitas y eso, pero bueno, si te sientes cómodo con ello, pues perfecto. Si es un poquito más vago o te gusta más, pues también puedes usar los digitales, que tienen una lectura instantánea y además normalmente suelen tener varias unidades de medida y suele ser bastante cómodo de utilizar. Lógicamente el digital tendrás que preocuparte de tener siempre la pila en punto o tener repuesto, y el mecánico pues no va a necesitar ninguna pila, así que bueno, tú eliges lo que tú mejor te convenga. Así que de momento lo podemos dejar aquí. Yo creo que por supuesto faltaría muchísimas más herramientas que podamos añadir a la lista, así que te invito a dejarme un comentario en la caja aquí abajo y que nos comentes qué herramientas usas tú, cuáles echas de menos o cuál me he olvidado, que a lo mejor me he olvidado alguna súper imprescindible y no me he dado cuenta. Así que anímate, déjame un comentario, generemos debate, quiero ver las herramientas que vosotros utilizáis, qué añadiríais en esta guía o qué os gustaría ver en una lista de herramientas perfectas o incluso hacer una segunda versión de herramientas de otro tipo. Recuerda por supuesto como siempre que con este circulito te puedes suscribir. Aquí arriba te dejo unos vídeos que te puedan interesar y de momento nada más, así que sed muy felices, friquear muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.